con nosotros, únete ya. Como Shukruna vas a lograr que todos tus sueños y tus proyectos sean muy pronto una realidad. Ven con nosotros, únete ya. Como Shukruna para crecer, con mejor servicio y más atención, con más sucursales para el Ecuador. Ven con nosotros, únete ya. Como Shukruna para triunfar. Demostramos que somos fuertes, ya demostramos que somos más. Ven con nosotros, únete ya. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, Luis Alfonso Chan. Parece salida de un cuento, de aquellos que te hacen soñar. Así es la ciudad de Loreto, es un sueño hecho realidad. Amigos televidentes de La Noche es Nuestra Ecuador, New TV Online y al cierre. Estamos en directo desde el complejo de Mushugruna, el equipo del Ponchito que está en las prácticas esta semana después de haber superado y virado la página contra el equipo de Barcelona en Guayaquil como visitante, recibirá al club de El Nacional de Quito. Gracias al gentil auspicio de Mushugruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Actívate, actualiza tus datos y gana con Mushugruna. Ven con nosotros, únete ya, porque Mushugruna es Mushugruna. Les llevamos adelante el siguiente informe. En primer término, está ya recuperado, habilitado totalmente luego de la sanción de dos partidos, el argentino Horacio Orsán. Mediocampo, movilidad, armaje para el equipo del Ponchito que se prepara para su próximo partido. Aquí las palabras de Horacio Orsán. Vuelvo a estar habilitado para jugar, no sé si titular o no, eso hay que demostrarlo día a día en el entrenamiento y bueno, nada, ahora contento porque puedo estar a la disposición del técnico. ¿Ya adaptado al tema clima, altura, a la parte del sistema táctico, técnico que implanta acá el Mushugruna? Sí, sí, ya gracias a Dios me adapté rápido y bueno, nada, ya tenemos la idea y sabemos la idea del técnico y nada, tenemos que llevarla a cabo y tratar de reflejarla partido a partido con mejoras. ¿Cómo le sientes al campeonato? Claro, estamos empezando, son tres partidos, pero sin embargo hay que seguir sumando y no esperar para el final, el sistema, las confrontaciones respectivas, Horacio. Nada, sí, sí, nosotros queremos sumar los puntos lo más posible y bueno, obviamente que estamos dolidos por el partido que perdimos, pero esto recién empieza y tenemos revancha el domingo para recuperarnos y bueno, lo bueno que jugamos en nuestra casa y espero que podamos dejar los tres puntos en casa. Fácil no hay ninguno acá en primera división, es todo muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Creo que en estos momentos cuando los equipos llegan así son más duros aún que cuando vienen ganando o empatando. Siempre estoy en contacto con la familia, con toda la gente de Argentina que me conoce y bueno, ya saben que siempre mando saludos y bueno, nada. ¿Originario de? De Chaco, una provincia del interior de Argentina, del norte, y bueno, nada, siempre están pendientes y eso es lo bueno, y que están apoyando. Ajá, ¿el clima ya? Y nosotros tenemos las cuatro estaciones en Argentina, verano, otoño, invierno y primavera. Ajá, soltero, casado, viudo, divorciado. Casado felizmente. Ajá, ¿ya hijos? Tengo dos nenas. ¿Cómo se llaman las nenas? Jazmín y Isabela. Ah,
ya. Aprovechamos y pedirle un saludo a la esposita, a los hijos, con su nombre, a ver. Sí, no, ya saben, siempre mando saludos, que son el pilar de nosotros los futbolistas para cuando nos toca salir o cuando estamos lejos del hogar. Ok, Horacio, muchos éxitos y que le vaya muy bien en este campeonato. Y mucho. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Talento, capacidad, habilidad, dribbling, juventud. Viene ya demostrando que tiene mucha capacidad el jugador Joel Estupiñán, uno de los posibles que estará tomado en cuenta para el próximo partido frente al equipo de los militares de la capital de la República. Pero, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Esto nos dijo Joel Estupiñán. Sí, ahora combinamos una práctica, no sabiendo que se perdió el fin de semana ante un gran rival, ante un buen equipo que en su casa siempre se hace muy fuerte. No sabíamos las cualidades que ellos tenían, igual nosotros íbamos a seguir jugando igual, pero quizás no nos atrevimos nosotros a jugar con el balón en el pie. Ahora ya está más asentado, lo vemos más firme y lo vemos más seguro a Joel Estupiñán, pero siempre querrá estar en el rol titular. Sí, eso va a ser en base de trabajo, esfuerzo, ganarse la confianza, la titularidad. Agradecido también por el profe, por la confianza que me ha brindado, y creo que en base a eso he venido también fortaleciendo mi juego. ¿El próximo rival? No sabemos, que es Nacional, que va a venir a seguir sumando, va a querer sumar ya 3 con nosotros. Igual nosotros vamos a hacer respetar la localidad, estamos ansiosos por una victoria que no la hemos conseguido ya durante 2 fechas, y vamos a tratar de salir a buscar el partido. Siempre mentalizado también en lo que será la Copa Sudamericana, se va acercando la fecha. Sí, eso también tenemos en mente, ¿no? Que toca ir a jugar ante un gran rival allá al país de Chile, y nada, también se trabaja para eso. Ajá. Pero contento, satisfecho de poder tener esta oportunidad de salir a nivel internacional. Sí, gracias a Dios, esto fue lo que un día soñé, ¿no? Y ahora, con la bendición de él, todo se está logrando, ¿no? Pero eso sí, nunca olvidándome de él, de donde él me sacó. ¿Y con goles? Claro, eso va a ser muy fundamental en mí. Ok, muchas gracias, Joel. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, enviar un saludo a mi familia en Esmeralda, a mi padre Carlos Estupiñán, a mis hermanos Boris, Romel, Carlito, a mi sobrino y a mi señora Marjorie Monte. Ok, suerte, éxito. Igualmente para usted. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna vas a lograr que todos tus sueños y tus proyectos sean muy pronto una realidad. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna para crecer, con mejor servicio y más atención, con más sucursales para el Ecuador. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna para triunfar. Demostramos que somos fuertes, ya demostramos que somos más. Ven con nosotros, únete ya. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushugruna, Luis Alfonso. Carnaval. Se alegran los corazones, multicolores trajes, belleza y música. En la novena Feria Gastronómica, Cultural y Turística, capítulo Carnaval 2019. Sábado 2 de marzo, 9 horas. Juegos deportivos en la cancha del complejo turístico La Isla, Cabaña Sumaguasi. 19 horas, Noche Cultural Carnavalera. Lugar, Coliseo del Barrio 5 de Agosto. Expresiones artísticas, música, danza y mucho más. Domingo 3 de marzo, 10 horas, inauguración de la novena Expo Feria Gastronómica, Cultural y Turística 2019. Lugar, Centro Turístico La Isla, con la presentación y concurso de danzas y agrupaciones musicales. 12 horas, la avenida Rafael Andrade Chacón se viste de color y alegría, con el recorrido de la Chiva Carnavalera, desfile de carros alegóricos, grupos de danzas locales y nacionales, en el Gran Pregón Cultural, donde viviremos por 5º año consecutivo el Gran Concurso de Danzas. 19 horas, en la elección y coronación de la señorita, novena Feria Gastronómica, Cultural y Turística, capítulo Carnaval 2019, con la actuación especial de la agrupación musical Los Edecanes.
desde Yo Me Llamo Ecuador, quinta temporada, Eduardo Franco, en la voz de los iracundos. Voy a pedirte de rodillas que regreses. Desde la capital de los ecuatorianos, la orquesta Zambayé, ex Duque. En la novena Feria Gastronómica, Cultural y Turística, capítulo Carnaval 2019, se siente, se baila y se goza con los mejores artistas nacionales e internacionales. No te lo puedes perder. Gracias al gobierno municipal de Loreto, administración 2014-2019. Loreto, un mundo verde por descubrir. El profesor Giovanni Cumbicus está con todo el ánimo y con toda la fortaleza para entregar lo mejor de sí en el escogitamiento que tiene en los entrenamientos, aunque no con el equipo totalmente definido, estamos en martes, pero sin embargo ya se tiene una idea de cuál podría ser el 11 titular que enfrente en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua, al equipo de El Nacional. El entrenador del Ponchito, Giovanni Cumbicus, a continuación, esto fue lo que manifestó. Muy buenas. Bien, bien, la verdad bien. No pudimos sumar en esta última fecha, ¿no? Pero bueno, un partido complicado, un rival difícil. Lastimosamente no pudimos sostener el cero en nuestro arco, que era lo primordial, como para tratar de sumar. Pero bien, bueno, ya hemos doblado la página, pensando ya en lo que viene Nacional, seguir adelante, seguir luchando, trabajando, corrigiendo errores y, bueno, seguirnos fortaleciendo, ¿no? El equipo ya está ensamblado, se podría decir, tenemos ya el equipo ideal, o todavía hay que trabajar en algunos aspectos, porque hay compromisos acá a nivel nacional y los otros son ya para Copa Sudamericana. No, hay que seguir mejorando, todavía tenemos que ir mejorando, ¿no? Eso vamos a ver esta semana también, algunos jugadores que vienen esperando su posibilidad, también pueden tener la posibilidad de jugar, vamos a irlo definiendo, pero esperemos, ¿no? A veces hay que ir viendo el momento de cada de uno u otro jugador y eso vamos a ir tratando de manejarlo en estos partidos como para tratar de irnos fortaleciendo e ir mejorando nuestro rendimiento, que eso es lo importante. Y el trabajo acá como para ir corrigiendo también, tenemos que mejorar a lo que ha sido nuestra producción ofensiva, especialmente estas dos últimas fechas. Ahora que tenemos este partido local y ante un rival directo los nuestros, vamos a ir trabajando. Hoy estamos pensando nada más en lo que es el campeonato. Ya cuando se acerque el tema de la Copa Sudamericana iremos manejando, pero hoy, bueno, estamos pensando nada más en lo que va a ser Nacional el fin de semana y vamos a enfrentar el partido con lo mejor que tengamos como para seguir sumando. Orsán está ya completamente habilitado, ¿puede estar ya en el rol titular? Sí, ya recuperamos a Horacio de la suspensión y obviamente vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? Es un jugador importante para nosotros y vamos a considerar la posibilidad de que pueda regresar. Adelante, Renato Rivas, Joel Estupiñán, ¿estaría definido así ya la delantera del equipo? No, vamos a ir definiendo. Creo que tenemos que mejorar un poco nuestra producción ofensiva y eso vamos a ir trabajando en esta semana como para ver los mejores hombres y tratar de irnos fortaleciendo. ¿El arco sí está ya garantizado con Medina? Sí, vamos a trabajar, ¿no? No podemos decir quién va a jugar. Tenemos obviamente en la cabeza algo, pero esperemos todo marche bien, ¿no? Más todo por respeto al resto que también puedan pelear una posibilidad de estar. ¿Físicamente están bien todos? Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, el caso de Samaniego, que se nos lesionó lastimosamente el sábado, el día antes de viajar a Guayaquil, y está en un proceso de recuperación. ¿Qué decirle a la hinchada de Mushurruna para finalizar este diálogo, profesor? No, que nos apoyen, que nos respalden. Es un torneo complicado, difícil, pero que, bueno, está el compromiso de seguir luchando por meternos entre los ocho, que es el objetivo principal. Así que este fin de semana nos vamos a jugar una final más, tratando de irnos ensamblando en ese grupo como para poder disputar esa posibilidad, ¿no?
Ok, profesor, un gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ok, gracias. Se alegran los corazones, multicolores trajes, belleza y música. En la novena Feria Gastronómica, Cultural y Turística, capítulo Carnaval 2019. Sábado 2 de marzo, 9 horas, juegos deportivos en la cancha del complejo turístico La Isla, Cabaña Sumaguasi. 19 horas, noche cultural carnavalera, lugar Coliseo del Barrio 5 de Agosto. Expresiones artísticas, música, danza y mucho más. Domingo 3 de marzo, 10 horas, inauguración de la novena Expoferia Gastronómica, Cultural y Turística 2019. Lugar Centro Turístico La Isla, con la presentación y concurso de danzas y agrupaciones musicales. 12 horas, la avenida Rafael Andrade Chacón se viste de color y alegría con el recorrido de la chiva carnavalera, desfile de carros alegóricos, grupos de danzas locales y nacionales en el Gran Pregón Cultural, donde viviremos por quinto año consecutivo el gran concurso de danzas. 19 horas, en la elección y coronación de la señorita, novena Feria Gastronómica, Cultural y Turística, capítulo Carnaval 2019, con la actuación especial de la agrupación musical Los Edecanes. Desde Yo Me Llamo Ecuador, quinta temporada, Eduardo Franco, en la voz de los iracundos. Voy a pedirte de rodillas que regreses. Fábula de un pobre tonto que siempre te amó. Desde la capital de los ecuatorianos, la orquesta Zambayé, ex Duque. En la novena Feria Gastronómica, Cultural y Turística, capítulo Carnaval 2019, se siente, se baila y se goza con los mejores artistas nacionales e internacionales. Lunes 4 de marzo, 10 horas, finales de los juegos deportivos, lugar, canchas del complejo turístico La Isla, Cabaña Sumaguasi. 14 horas, presentación y concurso de coplas carnavaleras, presentación y concurso de chihuiles, concurso de la camiseta mojada. Todo esto con la actuación musical de grandes artistas. Desde la provincia de los eternos carnavales, toda su música y tradición en las mejores voces. La agrupación femenina sensación del momento, Las Chicas Dulces. Por Ecuador, desde el reality 2018, Yo Me Llamo Maluma. Yo no lo di, yo lo presté. Maluma. Y desde Colombia, porque Loreto se lo merece, cerramos la novena Expo Feria Gastronómica, Cultural y Turística Loreto 2019 con la mejor orquesta internacional de todos los tiempos, la Sonora Dinamita. No te metas con mi coco, no te metas con mi coco, yo sé que tienes tu mujer. La Sonora Dinamita. Todos sus éxitos y trayectoria musical en el escenario. Como Shukruna vas a lograr que todos tus sueños y tus proyectos sean muy pronto una realidad. Ven con nosotros, únete ya, como Shukruna para crecer. Con mejor servicio y más atención, con más sucursales para el Ecuador. Ven con nosotros, únete ya, Shukruna para triunfar. Ya demostramos que somos fuertes, ya demostramos que somos más. Ven con nosotros, únete ya. Para crecer, para triunfar, únete a los mejores. Mushukruna, Luis Alfonso Chango, gerente general.